Muy buenas noches y bienvenidos al curso de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, excelente. Vamos a esperar ahí unos segunditos en los que se incorporan nuestros compañeros. Muy bien. Veamos. Muy bien, vamos a ver. No sé si han tenido problemas los demás compañeros en iniciar, ¿verdad? Les vamos a escribir por acá. Yo necesito que esté la mayoría. Muy bien. Bueno, vamos a, ¿cómo se llama? A comenzar, ¿verdad? Con la presentación. Esperemos que los demás se vayan incorporando, ¿verdad? Esperemos que se vayan incorporando en el transcurso, ¿verdad? De la sesión. Y ahorita les voy a presentar pantalla, solamente me confirman, por favor, ahí. Hola, hola, Ricardo, bienvenido. Jaime, bienvenido. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Ya esperando la última clase. Excelente. Hoy va a ser solamente ejercicios, chicos. No se preocupen, no vamos a tener teoría, ¿verdad? Solamente vamos a ver unas cuantas cositas y más tarde pues vamos a realizar la encuesta que se nos ha pedido que la llenemos, ¿verdad? Entonces, no, Douglas, tiene que ser hoy, lastimosamente, es lo que les decía, los que pudieron leer el texto que les enviaron, el mensaje que les enviaron, es de suma importancia que la llenen conmigo y dentro de la sesión. Okay. Ya esos son requisitos que debemos de cumplir, ¿verdad? Los que no lo hagan, pues lastimosamente ahí sí me les van a llamar la atención porque acuérdense que además de ser la última sesión, ¿verdad? Esta sesión es de carácter importante porque vamos a poner en práctica todo lo visto en el curso. Digámoslo así, que si no hay una evaluación directa en la práctica, lo vamos a hacer el día de hoy, ¿okay? Entonces, vamos a hacer un ejercicio y luego le voy a proporcionar dos archivos. Y luego, en el segundo ejercicio, pues vamos a ver si usted puede, utilizando la tabla dinámica, qué información me podría presentar, ¿verdad? Pero ya les voy a dar las indicaciones. Por eso es que quiero que empecemos desde ya. Vamos, la encuesta la vamos a empezar a llenar a las 8:30, ¿ok? A esa hora la vamos a empezar a llenar. Esperemos hacerlo lo más rápido posible para poder continuar con la sesión. Lo otro es que la tarea de ayer, ¿verdad? Perdón, del jueves,
Espero que ya la hayan podido subir a la plataforma del Drive. Esa es la que vale 5 puntos, ¿verdad? Ok. ¿El qué, Douglas? Dígame. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Se escucha, por Ok. Veo que Douglas me dice que no. No me escucha. Muy bien, vamos a avanzar entonces. En esta última sesión, vamos, le voy a pedir de su participación, ya que yo casi no voy a hablar, ¿verdad? En esta participación, en esta sesión, perdón, lo van a hacer ustedes, ¿verdad? Primeramente, vamos a comenzar explicando qué es la sesión número 20, casos prácticos. Vamos a ver dos casos, uno con los elementos que ustedes tendrán que hacer y el otro, pues vamos a ver qué es lo que ustedes me devuelven a mí como ejercicio resuelto. El objetivo de la sesión es practicar con casos reales la aplicación de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. El primer ejercicio, digamos que es un poco, los dos son ejercicios cortos, pero vamos a ver qué es lo que me logran devolver ustedes como resultado final. Estos dos archivos me los van a subir al Drive hoy, así con el nombre que están, ¿sí? Entonces, esos dos archivos los voy a tomar como parte de la práctica, ¿ok? Así como están, los van a subir a la carpeta con su nombre allá en el Drive. Muy bien. Vamos a comenzar entonces rápidamente, ¿verdad? Hemos llegado prácticamente a la recta final de esta capacitación, ¿verdad? Hemos visto varios temas de interés, ¿verdad? En cuestión de lo que es el manejo de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, ¿verdad? Yo sé que tal vez algunos pensaron de que tal vez iba a ser un tanto básico, ¿verdad? Pero le metimos un poco más en cuestión del manejo, porque realmente no se iba a dar de esta manera, pero en vista de la petición de ustedes, se le hizo un cambio, ¿verdad? Un cambio, pero los temas siguieron el orden, pero dentro del desarrollo del contenido, pues realicé algunos cambios metodológicos. Entonces hemos estado trabajando, hemos conocido lo que es una tabla dinámica, la diferencia entre una tabla tradicional y tabla dinámica. Conocimos algunas configuraciones, las aprendimos a hacer a mano, a pie, como decimos, y también vimos por ahí cómo hacer tablas dinámicas con el asistente, ¿verdad? También, además de eso, pudimos ver que podemos trabajar con campos calculados, ¿verdad? Podemos crear nuestros propios cálculos y podérselos aplicar a una tabla dinámica, ¿verdad? También vimos lo que es las segmentaciones y líneas de tiempo. Las vimos tanto en las tablas dinámicas como en las gráficas dinámicas. Sí, entonces vimos toda la parte estructural y de diseño. Ustedes no lo. Por favor, Pedro, por favor, ahí lo vamos a silenciar. Vimos toda esta parte de la estructura, ¿verdad? Donde nosotros le podíamos cambiar el estilo de la gráfica, le podíamos aplicar una paleta de colores determinada, le podíamos agregar algunos elementos y si queríamos también algunos cambios físicos rápidos, ¿verdad? A lo que es la gráfica, a la tabla dinámica, perdón. Luego que pasamos a ver lo de las gráficas dinámicas, vimos que muchos de los elementos que vimos en las tablas dinámicas también eran aplicables a las gráficas dinámicas. Entonces, por ahí nos quedamos también con los mismos, trabajamos con los estilos, trabajamos con también con el otro elemento que lo vimos, el de cambiar gráfico, ¿sí? ¿Se recuerdan? Si escogíamos uno y después decidíamos que ese ya no cumplía con el objetivo primordial
de mostrar la información como nosotros queríamos, pues podíamos cambiar fácilmente el tipo de gráfico, ¿verdad? Además de eso, vimos que cómo podíamos vincular las segmentaciones a todas las gráficas, a todas las tablas, ¿verdad? Entonces, estuvo muy bien, no sé, para haber sido, digamos, una primera vez en este proyecto de las tablas dinámicas. Si yo pudiera enumerar, como les dijera, para mí, el factor de logro de este curso, yo le diera un 91%, ¿sí? Estamos. Dentro de un momento les voy a pasar también una mini encuesta ahí en el chat de WhatsApp para que ustedes me lo contesten, ¿verdad? Y podamos evaluar también eso, porque es importante. Si ustedes nos ayudan a evaluar esto, pues nosotros podemos mejorar también. Y en la manera de lo posible se van a mantener los temas, pero las metodologías pueden ser diferentes. Muy bien. Entonces, como les dije, vamos a trabajar ahorita en una pequeña retroalimentación. Yo ya dije algunas cuestiones generales. La pregunta que vamos a hacer ahorita es enfocada primero en las tablas dinámicas. Vamos a ver la parte primera de las tablas dinámicas. Me gustaría saber unas dos o tres personas. Dentro de la parte de las tablas dinámicas, a ustedes, ¿cuánto se pondrían como nota en el aprendizaje que hemos realizado? ¿Se aprendió? O sea, me contesto a mí mismo, ¿verdad? ¿Yo aprendí, o conocí, o retroalimenté, ¿verdad? ¿O realmente fue algo de lo que yo ya sabía y me mantuve al margen? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo sintieron ustedes la primera parte del aprendizaje con la parte de las tablas dinámicas? Y aquí Douglas no se puede conectar. Veamos algunos comentarios. ¿Qué dicen ustedes? Buenas noches, profesor y compañeros. Diga. Pues la verdad que en ese aspecto de las tablas dinámicas, en cierto modo, como le mencioné al principio, yo había visto quizás lo más básico, ¿verdad? Y no había escudriñado más el hecho de meterme a quitar campos, a hacer los ajustes de campos, a los filtros. Todo eso creo que he aprendido bastante porque en la forma que usted lo ha explicado, ha sido bastante sencilla, digámoslo así, pero entendible. Y en el caso de las gráficas dinámicas, pues allí sí estaba un poco nulo porque solo me había quedado con las tablas dinámicas. Pero en ese aspecto sí siento que he aprendido a usarlas, a hacerle los ajustes necesarios, las plantillas que ya están, cómo usarlas y pues la verdad que muy interesante. Ha sido satisfactorio para mí este curso y ahí vamos a seguir practicando. Ok, excelente. Muy bien, gracias, Jaime. No sé, María iba a decir algo también. Díganos, María. Sí, yo igual que el compañero, ¿verdad? Tenía conocimientos así bien básicos y ahora tengo como la seguridad de dónde ir a buscar las opciones. Ya no dudo en dónde estará tal opción, o ¿no? Que ya sé dónde ir a buscar. Y aprendí, reforcé mucho lo poco que sabía. Eso de los campos calculados, sí, yo no sabía nada de eso. Es algo nuevo y que practicándolo yo sé que voy a mejorar. Y de gráfico dinámico no sabía nada. Entonces, la verdad que estoy bastante satisfecha con el curso. Ok, excelente. Miren, algo que me llama mucho la atención y es que quiero que lo repitan. Ustedes van a tener, les voy a mandar el enlace de la lista de reproducción de todo el curso, donde ustedes van a entrar y van a ver todos los videos. Yo les pido de que les sigan dando continuidad a esos videos, ¿verdad? Síganlos viendo, síganlos mientras la plataforma de inglés corporativo no desaparezca, pero ustedes lo van a tener accesible en esa lista de reproducción. Y se los digo desde este punto, porque nosotros el campo calculado lo vimos bastante así a ras, pero lo bueno es que sí se entendió cómo hacerlo, ¿verdad?
Ahora, lo que falta es practicarlo, como le decía a usted y a María, a Jaime y a María, perdón, en el caso de ustedes que tienen acceso a los documentos, a ciertos documentos, ¿verdad? Empezar a intentar manipularlos a través de las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Eso es lo que nosotros estamos buscando, que ustedes agilicen los métodos, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera aportar? Buenas noches, Carlos, Buenas noches. compañero. Bueno, la verdad es que yo con usted, segundo curso, Carlos, como moderador, como instructor, muy excelente, lo felicito. Yo conocía las tablas dinámicas y las manejaba, pero no hace profundidad ahora, lastimosamente, por cuestiones de lluvias y problemas, pues no pude estar a un 100% en el curso. Pero sí, la verdad es que me ha gustado, he aprendido mucho lo de los cuadros de mando o el dashboard, que es algo que no lo, o sea, lo manejo porque lo tengo que utilizar en mi trabajo, pero hay mucha información que se puede poner que no le sacaba provecho y eso pues lo he aprendido y agradecido. Okay, gracias, Ricardo. Agradecido con el estudio. Ok, gracias, Ricardo, ahí por esas palabras. Y vemos que hemos sacado a flote varios temas, ¿verdad? El dashboard, que es un elemento al que podemos llegar con mucha facilidad. Vean esa guía que les di. Miren, esa guía paso a paso. Imprímanla si es posible y ténganla por ahí a la mano. Este es oro porque está paso a paso, ¿sí? Créanme que yo agarré un video de un colega mexicano y para yo haber entendido los dashboards un poco, porque no es que los maneje al 100%, ¿verdad? Porque no he llegado a un punto en donde yo tenga que usar un tablero complejo para poder mostrar la información que he tenido la oportunidad de trabajar. Pero puede que llegue un momento en donde sí necesite de un dashboard bastante complicado y ya tengo una base, ¿entiendes? Entonces, ese video, créanme, me abrió mucho, mucho las expectativas a los dashboards, como no tienen idea. Lo consumí, lo vi, lo reví, lo recontraví y lo pausaba y lo volví a pausar hasta que me salía como al colega le salía. Entonces, después vine y dije, no voy a probar yo. Y agarré una base X, hice unas tablas y me armé ese dashboard que ustedes conocieron. Entonces, fíjense bien que esa, como les digo, esa guía es oro, así que guárdenla porque no hay una guía definitiva para la creación de un dashboard. Esa es una de las tantas posibilidades que existen para la creación del dashboard, ¿sí? Excelente. Muy bien. Ahora, en resumen, con el trabajo realizado en las gráficas dinámicas, ahora me gustaría escuchar a otras dos personas, ¿verdad? ¿Cómo consideran o cuál ven en la diferencia? Yo sé que la diferencia monumental, pero ¿cuál es la diferencia más visible que podemos tener entre las tablas dinámicas y las gráficas dinámicas? Veamos. ¿Alguien más que quiera participar? La diferencia que existe entre tabla y gráfica dinámica. ¿Sí? Veamos. Por ahí está Claudia, Pedro, Dilcia, Delmi, Lester, Gustavo, no sé. ¿Alguien que quiera participar? Hola. ¿O no están? Díganme. Buenas noches. Hola, Pedro. Buenas noches. Díganme. Pues la verdad creo que ese curso llegó como a alimentar un poco más de lo que ya sabía de una forma más técnica, ¿va? Porque en mi trabajo los ocupamos, pero es como así, a la brava, como dice, a lo que saliera. Pero en ese curso llegó como a alimentar un poco el conocimiento, ¿va? Y saber de dónde sale cierta información, porque antes era solo como hacer esto, esto y lo otro más automático,
sin saber realmente de dónde venía. Entonces creo que ha sido de gran utilidad para poder crear una tabla dinámica o gráfico dinámico o la dashboard, como eso sí nunca la había utilizado, creo que ha sido de gran ayuda. Ok, Pedro, gracias. ¿Alguien más, Jonathan, que se encuentra por acá? Los que tengan problemas con participar, escríbanme ahí en el chat, ¿verdad? Lester. Si no pueden participar, coméntenme ahí en el chat, chicos, no se preocupen, ¿verdad? Yo espero que esté la mayoría, porque recuerden que como por ser último día, también tenemos que hacer ahí una actividad juntos, ¿verdad? Entonces, espero que todos estén conectados, porque a las 8:30 lo vamos a hacer. Bueno, parte de la diferencia entre lo que es la gráfica dinámica y la tabla dinámica es que en la gráfica nosotros básicamente tenemos que observar los números, ¿verdad? Y es un poco más, un trabajo más visual el que se hace. ¿Por qué? Porque uno nada más tiene que ver los números y decir, es un poquito más complicado. En cambio, en la gráfica uno compara, ¿verdad? En los diversos niveles. En este caso, si estamos trabajando con gráfico de barras, con gráfico de líneas o con gráfico de columnas, que son como los tipos de gráficos que podemos ocupar y que fácilmente podemos comparar. Ya para ir finalizando esta última parte, me gustaría, ¿verdad? Como les dije, ya los exhorté, pero igual les voy a dar el enlace que les decía de los links a este curso, para que ustedes lo estén viendo, estén retroalimentando, realimentando, ¿verdad? Ese conocimiento, ¿verdad? Y si surgen dudas, pues acuérdense, YouTube no solamente es una herramienta para búsqueda de videos musicales, chistosos, ¿verdad? No, créanmelo, con YouTube se puede aprender, créanmelo, se lo digo con una total convicción, porque yo lo he hecho. Cuando yo me he comprometido a querer aprender algo y no tengo a nadie que me lo diga o que me explique, YouTube ha estado ahí y créanme, funciona. Y eso es una cuestión que nos va a ayudar a nosotros para ser más determinados en lo que queremos saber y aprender. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Saberlo y hacerlo, totalmente diferente. Yo podré saber cómo es un motor y todo, pero ¿podré prepararlo? No, ¿verdad? No tengo las competencias necesarias. Entonces tengo que practicar, tengo que hacerlo, ¿sí? Me recuerdo en una ocasión, perdón, cuando empecé a aprender reparación de computadoras, les cuento que la primera vez que desarmé un chasis de computadora me sobraron más partes. Y yo me quedé así como, ¿y ahora qué hago, verdad? Entonces el profesor me dijo, haga un retroceso en el desarmado, me dijo. Yo me quedé así como, ok. Así como lo desarmé, hago como una especie de línea imaginaria, aquí esto, 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 y esto, y esto, y hasta ahí. Y luego voy de regreso. Entonces así es como logré aprender, fíjense bien, y no era una manera didáctica ni incluso metodológica tampoco, ¿sí? Pero me sirvió, ¿sí? Después comprendí, ¿verdad?, que habían ciertos, a mí no me sirvió la primera vez la computadora que armé, y es porque yo puse los pines a la brava, unos pines que conectan los botones de la parte frontal de un chasis de computadora, me dice power y reset, con los que van conectados a la tarjeta madre. Entonces, no me encendió. Y yo estaba tan decepcionado, y me dice, vaya, vea esta máquina, cómo funciona, me dijo. Y empiezo a ver los pines. Ah, los pines tienen una posición. Y yo solo los quité. Y me enseñó una técnica.
ponele pirro médico alrededor de los pinos y lo sacas y ponele seña para que lo orientes cuando lo vuelvas a poner. Y cabal, cuando lo hice en la máquina que yo había desconectado todo, lo hice así y ahí sí funcionó la computadora. Me encendió. Entonces, a veces no, nos enseñan a hacer las cosas de una forma, no con un objetivo metodológico, ¿verdad? Pero nosotros aquí sí lo hemos hecho de esa manera. Si ustedes se han fijado, cada sesión ha tenido su objetivo, su área teórica y su área práctica, ¿verdad? Y también un poco de tareas para ustedes, para que ustedes puedan abordarlo, ¿verdad? Entonces, yo los invito, ¿verdad?, de esa manera para que puedan ustedes avanzar un poco en esta cuestión, porque esto es solamente, como decían por ahí, es la punta del iceberg. Falta mucho, hay mucho que aprender de Excel, ¿sí? Y como les dije, yo no soy un experto en Excel, pero me defiendo. Entonces, lo mismo es lo que los invito yo a que ustedes hagan. Muy bien, vamos a ir, vamos a avanzar un poquito con la encuesta ahorita. Si gustan, los invito a que, por favor, vayan conmigo a la siguiente dirección. Permítanme un momento. Voy a copiar la dirección para que ustedes puedan. Aquí en el chat de Zoom, ¿sí? Estoy colocando el enlace. ¿Ya lo vieron? Le van a dar a clic y se va a abrir en el navegador. Yo lo voy a mostrar aquí en el navegador, ¿sí? Muy bien. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, pero Ok, muy bien. Vamos a iniciar con el SIP o el IC. Ahí sí es la cosa. Ok. Del curso, vean. Se lo voy a proporcionar. Acá, el IC es el código o número de orden que vamos a colocar acá para que se identifique, para que Safari identifique, ¿verdad?, qué curso es el que estamos manejando. En este caso, es IC 29811-0014-2023. ¿Ok? Copiémoslo, por favor. Lo repito, IC 29811-0014-2023. Muy bien, ya estamos ahí. Vamos con las generalidades, miren. Quisiera saber quiénes están llenando el formulario, por favor. Mándenme en el chat un OK para saber que están todos conectados al formulario. Hola, hola, ¿me escuchan? OK, gracias, Moisés. Pedro, al chat de Zoom. Jaime, gracias. Gustavo, María, ok. Yo tengo 4-8. Ok, excelente. 8 de 10 y de 18. El resto, chicos. Jonathan, ok. Claudio.
Recuerden que es un requisito para que se les entreguen los diplomas, chicos. Ok, Dani, excelente. Muy bien, vamos. Punto número dos, nombre completo. Miren, su nombre completo, segundo y por favor. Miren. Luego en el número tres, su correo electrónico. Y en el número cuatro, su número de teléfono. Llenemos esos primeros cuatro puntos, por favor. El nombre completo, según Dewey, no como usted se pone a veces, ¿verdad? Es según Dewey. Por favor. Repito, nombre completo, según Dewey, correo electrónico, válido. No vayan a dejar espacio después del correo. Y el número de teléfono sin guiones. Muy bien. ¿Ya estamos ahí? Vamos con el número 5. Género, masculino o femenino. No hay otro, señores. Solamente ese. O masculino o femenino. 6. Departamento de residencia. Busque su departamento y en el municipio de residencia ponga el municipio al que usted pertenece. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Excelente. Vamos con el siguiente. 8. Empresa en la que usted labora, fíjense bien, tienen que poner la razón social. Se la pueden, ¿verdad? Vale, pónganla ahí. Por ejemplo, los de, tenía algunos del Pan Sinaí acá. Ellos son Medrano SASB, ¿verdad? Ya estamos en el, ya llenamos el campo 8, chicos. Ajá. ¿Ya llenamos el 8? Sí. Muy bien. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Miren, por favor. Despliegan la lista y se van hasta el final. El último es FEPADE, miren, ¿sí? Pero ustedes le van a dar clic donde dice Regal Products Inc. El Salvador International SADCB, miren. Me avisan. El nombre del curso, el nombre completo del curso se los acabo de escribir en el chat de Zoom. Miren, lo escriben ahí, vean. Tablas dinámicas, gráficos dinámicos en Excel. Sí lo tienen que poner. ¿Sí? Me avisan los cuando estén todos en el punto 10, por favor. Tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel. Excelente, Gustavo, gracias. Muy bien, vamos al punto 11. El punto 11 dice: valoro los siguientes aspectos relativos al curso. Miren. Hay tres ítems y hay cuatro opciones para cada ítem. Solo obviamente van a poder marcar uno de los tres, uno de los cinco, perdón. Veamos. La primera pregunta dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Insuficiente, deficiente,
aceptable, bueno o excelente. Márquenlo, por favor, la primera fila. Segunda opción, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Y marque la opción que mejor le corresponda. Muy bien. Y la última, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya estamos todos ahí? Vamos con el número 12 y 13. Miren, las fechas en las que se inició y finalizó el curso. Ahí se lo estoy compartiendo en el chat. Miren, para la fecha de inicio, que es el 12, va a digitar 21 Pleca 08 Pleca 2023. Miren. Y la fecha de finalización hoy, miren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Muy bien, esta es la pregunta más importante, miren. La número 14. Para futuros cursos en donde usted pueda seguir con nosotros, ¿verdad? Igual que en los cursos de Excel anteriores, básico, intermedio, avanzado, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Está satisfecho o insatisfecho? Si usted pone insatisfecho en futuros cursos, no lo van a invitar a inglés corporativo, lo van a invitar a otro, con otra entidad, ¿verdad? Y si usted está satisfecho, pues los cursos siguientes o algunos otros eventos lo van a invitar para inglés corporativo, ¿ok? ¿Qué otros cursos son de su interés? Vaya, aquí usted puede poner si quiere seguir con inglés, con marketing, ¿verdad? El siguiente curso que yo les propongo que lleven se llama VBA, perdón, Macros y VBA, perdón, permítanme, ver si así se llama. Sí. Macros y VBA en Excel, así se llama. Ese lo pueden solicitar también. Es de programación, ¿verdad? Con macros. ¿Okay? Por último está el comentario. Ahí ustedes pueden hacer un comentario abierto sobre la plataforma, sobre el curso, sobre el facilitador. ¿Okay? Ahora, una vez que lo llenen, póngame atención, esto es primordial, y le den enviar, me le van a tomar una captura, lo van a enviar al WhatsApp, no al chat de Zoom, lo van a enviar al WhatsApp, pero me le van a poner su nombre completo abajo de la imagen. Cuando copien y peguen la imagen a Excel, ahí le ponen su nombre completo para saber quiénes completaron la encuesta. Hagámoslo, por favor.
Vale, yo voy a contabilizar en este momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, once, 12 personas, ¿ok? ¿Sí? ¿Me confirman por ahí? ¿Sí estamos bien? Yo les voy a pasar una encuesta, fíjense bien, al finalizar la sesión, para que ustedes me la completen, por favor, ¿verdad? Es para pasar mi reporte final del curso. Entonces, ahí les voy a solicitar que por favor lo llenen, ¿verdad? Y complementen toda la información con la total sinceridad posible. Muy bien, vaya, les voy a enviar ahorita, gracias Ricardo, los dos archivos con los que vamos a trabajar ahorita. Todavía tenemos, bueno, les voy a mandar solamente uno, con ese vamos a trabajar, porque creo que ya no alcanzamos a hacer el segundo, pero les voy a mandar el último, uno de los dos ejercicios. Vamos a hacer el parte 1. Se los comparto ahí en el chat de Zoom. Sí, ábranlo por favor y se los comparto en el chat de WhatsApp también. Veamos cuántos quedamos al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahí estamos. Muy bien, ¿me confirman si ya lo tienen, por favor? Vaya, en lo que queda de la clase, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Ya están las indicaciones ahí. Creo que ya las vieron, ¿verdad? ¿Sí? No sé si alguien ya las revisó ahí. ¿Ven mi pantalla, chicos? Sí. Sí. Ok, miren. Les he entregado acá una tabla que tiene año, ¿sí? Trimestre, mes, hasta marzo. Zona, provincia, ciudad, tienda, ventas previas, ventas reales y diferencia entre las reales y las previas. ¿Ok? Les he dejado las capturas para que ustedes las hagan. Miren. Van a ser tres tablas dinámicas. Vean, la primera tabla es esta. Esta le compete la gráfica de columnas. Miren, ¿sí? El segundo es este. A este le compete la gráfica de barras. Miren, aquí le voy a hacer más pequeño para que ustedes lo vean. ¿Sí? Y el último. Aquí tenemos columnas, les dije. Acá vamos a tener el de barras. Miren. Y el último, que es este, lo van a hacer en línea. ¿Ven? Quiero que apliquen todo lo que hemos visto, ¿sí? Diseño, colores, estilos, ¿sí? Y María, ¿ven? Para cada tabla debe de haber una hoja, ¿sí? O sea, este archivo me lo van a entregar, es el único que van a subir adicional al de la tarea del día, del jueves, ¿sí? Aquí me van a hacer, miren, van a crear en la hoja 1, van a trabajar la tabla dinámica y la gráfica dinámica para esa tabla. ¿Estamos? En la hoja 1, miren. Van a crear una 2 y una 3. O sea que al final este libro tiene que llevar 4 hojas. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, miren, esto me lo puedo traer acá si gustan para que lo vayan viendo.
y aquí lo vamos a hacer con columnas. Miren. ¿Sí? El siguiente sería este. Va a ser barras, miren. ¿Sí? Y el último es este. Lo van a hacer con la tipo líneas. Comencemos, chicos. Tenemos 13 minutitos y yo creo que lo hacemos ahorita mismo, ¿okay? Yo voy a en lo que ustedes están trabajando, yo voy a hacer la primera hoja, que es esta, ¿sí? Y lo voy a ir demostrando acá y después ustedes siguen con los demás, ¿ok? Vamos a crear una tabla dinámica. Primero, esta ya está hecha como tabla. Le damos insertar tabla dinámica, ¿verdad? En una hoja existente y nos vamos a venir a hoja 1 y le damos acá aceptar, ¿ven? ¿Sí? Ahora lo que nos toca es pasar esto a esta parte de acá. Veamos. Mes y zona. Mes. Zona. Luego tenemos ventas previas en suma y ventas reales también acá, ¿eh? ¿Qué podríamos sacar aquí además con un campo calculado, María, por ejemplo? Podríamos hacer una resta, ¿verdad que sí? Miren, veamos. Campos calculado, miren. Al campo le vamos a llamar resta, ¿sí? ¿Y la resta qué sería? Le vamos a restar las ventas previas menos las ventas reales. Miren, le damos, vamos a darle insertar campo. Ah, no, ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Vamos a ver si no me equivoqué. Estaba, eso está mal aquí. Se lo puse de más. Le vamos a aceptar. Ventas reales menos. Ah, es que está dos veces, ¿verdad? Ay, señor. Sería ventas previas menos ventas reales. ¿Aceptar? ¿Sí? Veamos si es verdad. Sí, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, miren, dólar. Estos dos sumados me tienen que dar 1234. Es correcto, ¿ven? ¿Sí? Y no importa, siempre se puede graficar, miren. ¿Sí? Siempre vamos a poder graficar. ¿Ok? Aquí en esta misma hoja. O ya puedo eliminar esta de acá y ya lo tengo. ¿Sí? Le vamos a dar diseño. Miren. Podemos. Vamos a ver si tenemos uno de oscuro acá. ¿Sí? Miren. ¿Ok? Vamos a insertarlo. Vamos. Todo, estamos bien ahí. Ahora vamos con la gráfica. Este dijimos que iba a ser de qué tipo? Columna, ¿ven? Y podemos ocupar este, ¿sí? Y ya lo podemos colocar nosotros acá, ¿ven? Uy, uy, mucho, mucho, mucho. Ahí está, ahí sí. Ahí estamos. Yo puedo eliminar esto. Miren. Y podemos aquí ya aplicarle algún diseño. ¿Ven? Busquemos alguno que se mire bien. Miren esto. Se mira bastante bien. ¿Ven? Es el estilo 2. ¿Ven? Miren. Se ve la barra. Ya no tiene en el lado izquierdo las marcas, sino que solo las cantidades, ¿verdad? ¿Sí?
Está bastante bien. Los colores se los podemos cambiar. No tiene título. Sí, no tiene título la gráfica, ¿verdad? Se la podríamos poner si queremos. Título del gráfico, ¿verdad? Perdón. Esa no era. ¿Ven? Se lo podemos poner o así. ¿Ven? Aquí le vamos a poner que es mes y zona por ventas previas y reales. ¿Ok? ¿Podemos ocultar algunas cosas acá? Sí, ¿verdad? Acuérdense que podemos ocultarle, por ejemplo, los botones o la lista de campos, ¿ven? ¿Sí? Y ya podemos hacer más grande esto, ¿sí? Y sigue siendo una tabla, una gráfica dinámica, ¿ven? ¿Sí? ¿Qué podríamos agregar aquí, por ejemplo? Ah, una segmentación por ciudad y por provincia. ¿Bien? ¿Bien? ¿Se recuerda esto allá, el compañero Jaime y María? ¿Ven? Está vertical ahorita, la podemos poner horizontal. ¿Cuántas son? ¿Ven? Por columnas, pongamos 10. Vamos a ver cuántas hace. 10, 1000. De la A a la Z, miren. Y en esta ponemos 10 también. 1000. En provincia. Miren. ¿Sí? ¿Ven? Ya tenemos ahí. Entonces, lo hemos hecho con esto. ¿Ven? A. 1000. Provincia 10. ¿Ven? Solo la 10. B. O A y B. 1000. Y provincia 10. C, D, E. 12, 14, 15. Y todas van 1000. ¿Qué les parece? Y miren la Tengo una tabla. pregunta. Diga. El último ejercicio que subimos, cuando se sube al Drive, desaparece la segmentación. No, no, no la desaparece. En línea no se observa. Entonces hay Ah. que descargarlo para verlo. Por eso es que en ese me tardo más en revisarlo, porque tengo que descargar los archivos a mi máquina, abrirlos y luego cerrarlos para poder calificar. Ah, ya. Por Gracias. eso, no se preocupen, la segmentación siempre está ahí. ¿Ven? Le vamos a cambiar el estilo a estos dos. Miren cómo llevamos tonos verdes. Miren, vamos a buscar verdes también. Miren. ¿Será que tenemos línea de tiempo acá? Veamos. No, miren, no se puede. Así que nos quedamos solamente con segmentación. ¿Habrá alguna otra segmentación que podamos ocupar? Año, miren. Ah, pero año no, porque todos son del mismo año. Y si ponemos tienda, creo, veamos. Vamos a poner cuatro columnas. Uy, sale muy grande. Cuatro, cinco. Pensé que tal vez cabía, pero no. Por seis. Un poquito todavía. Vaya, mira.
Y estamos haciendo un pequeño dashboard también aquí. Miren. ¿Sí? Azucena, Lili y Liz. Miren. No sé si esto de las segmentaciones hacen unas cosas bien, bien bonitas, ¿verdad? Vamos a ver las conexiones acá. Está. Miren. Vaya. Algo así como esto van a hacer ustedes las otras. Los otros 2000, ¿sí? Yo aquí ocupé, ¿cómo se llama? Ciudad y provincia. Ustedes vean si necesitan ocupar otras acá, vean, por ejemplo, aquí es diferente, vean. Bueno, esta se va a parecer algo como con esta, solamente que acuérdense que la de barras es. Invertida esta gráfica, ¿se recuerdan, verdad? ¿Sí? Y la última sí va a ser de líneas, eso sí va a ser algo tendenciosa porque va a quedar, le voy a enseñar más o menos cómo quedaría. Quiero ver, me escribieron acá, vamos a ver. De la universidad. Ah, pues no. Entonces, más o menos tendría que quedarles así, miren. Bueno, solamente que las gráficas dinámicas tienen que quedar juntas, ¿ven? Con las tablas. Yo aquí las puse en separado. Miren. Aquí hice las tablas en una sola. Y las gráficas, esta me quedó así. Pero ya vieron la que yo ocupé la primera. La segunda queda así, miren, de lado. Y la tercera queda algo así, como un garabato. Pero no necesariamente tienen que quedarles ustedes así, ¿verdad? Ustedes están haciendo sus propios ejercicios ahí, ¿ok? Vale, miren, ya tengo el primero. Vamos con el segundo, vamos a ver cómo van ustedes por ahí. Acá. Insertar tabla dinámica, hoja existente, nos venimos a hoja 2, aquí, aceptar. Ahora vamos con zona, vamos con ventas previas, iguales, sí, veamos. Sí, así queda. Esta va a quedar bastante fácil. Y la vamos a hacer de barra, ¿ven? Tabla. Gráfico. De barras. Aquí lo tenemos. ¿Ven? Pero fíjense bien que esta de aquí la podríamos modificar. ¿De qué manera? Podríamos sacar el 10% de esto, miren, y graficarlo también. ¿Ven? Vamos a tabla dinámica, campo calculado, ¿sí? Y vamos a ponerle que las ventas previas la vamos a multiplicar por el 10%. Miren, y este se va a llamar comisión 10%. ¿Ven? Le damos a aceptar, miren. Y vean que aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta gráfica? Miren, se agregó en la zona gris el qué, la comisión. Pero fíjense que si ustedes se fijan, la comisión está arriba. Vamos a ordenar esto. Las ventas previas las vamos a poner primero, las ventas reales de segundo. Y la comisión va a ser la tercera. Así que tiene que quedar de esta manera, miren. ¿Sí? Y vamos a agregar un diseño. ¿Ya? Ah, bueno, voy a ocultar el panel porque ya no lo voy a ocupar, miren. ¿Sí? Y ahora me vengo a diseño y le vamos a buscar este. Me gusta bastante, ¿ven?
¿Sí? Le vamos a poner un color. No, eso está bien. Eso. Y quiero ver qué vale. Vamos a venir acá y le vamos a ver si podemos insertar segmentación. Y verdad, le vamos a poner. Ahorita estamos por. Lo tenemos por zona. Ah, sí, zona. Entonces vamos a crear una por ciudad y tienda. Miren. Y ya lo pueden adaptar ustedes ahí, como les dije. 8. Ahí ustedes escogen cómo quieren que aparezca, ¿ok? Yo para que se vean algo regular, les estoy poniendo de 8. Miren. Le damos un estilo. ¿Sí? Y ya podemos nosotros estar jugando con los diferentes valores. Miren. ¿Ven? Y ahí vamos viendo. Estas recuerden que son pequeñas filtraciones, ¿verdad? Miren. Y ya hicimos el tercero, el segundo, perdón. El tercero los pueden hacer ustedes siempre orientado de esta manera, ¿ok? Muy bien. Ay, disculpen que creo que me emocioné por ahí con el, ¿cómo se llama? No sé si hay alguna consulta, chicos, hasta este momento. No. Muy bien. Ahí les dejo el último ejercicio para que lo puedan hacer ustedes. Y si me pueden mandar una captura por ahí, pues me la hacen llegar, ¿ok? Estaba diciendo. Hola. Yo estaba bailando en el y que no, manito, se quedó viendo, No o te sea. preocupes, pero bueno. Muy bien, chicos, solamente, ¿verdad? Agradecerles mucho por la asistencia. Sobre todo, les pido a todos los que puedan encender su cámara, si están desde el teléfono, para tomarle la última captura de asistencia, ¿verdad? Para que puedan ver ahí todos que pudimos estar conectados. Agradecerles primordialmente, ¿verdad? Por este esfuerzo, doble esfuerzo, ¿verdad? De haber estado en este curso. Y sobre todo, pues espero que hayan podido aprender algo benéfico para para la área laboral en la que ustedes se encuentran. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes, ¿verdad? Les deseo éxito y espero que nos podamos ver en el siguiente curso de macros. Aquellos que les gusta la programación, yo espero verlos por ahí, ¿ok? ¿Quiénes se van a animar? Vamos a ver quiénes se animan al otro curso de macros. ¿Ok, Jaime? Milton, Ricardo. Ok, excelente. Espero verlos por ahí, ¿verdad? Y recuerden, son nuestros primeros cursos virtuales, ¿verdad? Con apoyo de Insafor, ¿verdad? Ah, la captura. Ya me quería ir sin tomarle la captura, lo siento. Muy bien, sonríen, chicos. Muy bien. Algunos no Bueno, sonrieron. gracias. Gracias por todo, Carlos, compañeros. Cualquier cosa, pues saben que estoy en la casa del repuesto de sucursal Constitución en mi oficina. Lo que les pueda servir, con mucho gusto, a la orden a todos. Ok, gracias Ricardo y gracias a todos, ¿verdad? Por el esfuerzo, los felicito. Por ahí los que me manden los ejercicios, ¿verdad? Pues espero yo en estos 8 días hábiles poderles enviar ahí su diploma de participación con mi persona calificados con los ejercicios, ¿verdad? Y espero que de aquí a 15 días no más, pues puedan recibir ustedes su diploma de participación con inglés corporativo e INSAFORT. Así que ha sido un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, pasen feliz noche y nos vemos. Ya les voy a mandar en el WhatsApp el enlace para la encuesta y lo mismo, la llenan, le toman una captura, le ponen su nombre y me lo agregan
como comentario con captura en el WhatsApp. ¿Ok? Así que pasen feliz noche, chicos. Cuídense. Buenas noches.